Henry, adelántate, no los hagas esperar. Tu abuela y yo somos lentas, te retrasaremos. Ay, Neriman, ¿le dijiste que se casaría con el señor Senk? Eres una mentirosa. Oye, espera, Nurte, no te enojes conmigo. Revisé los exámenes de principio a fin, señor Aga. Se dará cuenta que son muy claros. No hay problemas con el medicamento. Nada extraño en el torrente sanguíneo. Ven aquí, enfermera Seren. Escucha al doctor. No hay sustancias extrañas en su sangre. ¿Puedo ver los exámenes? ¿Y ella de dónde salió? Esta chica es la nueva enfermera de Nedim. Veo que ella piensa que usted es igual a ella y pretende hacer el mismo trabajo. ¿Quién sabe si llega a ver algo que usted pasó por alto? Conozco los rangos de memoria. Trabajaba en urgencias. No me digas. Me siento tan aliviada ahora. Estoy bromeando, Aga. Bromeando para nuestro amigo el doctor que ha estado 20 años aquí con nosotros. No se ofenda. No hay problema. Ahora sí me disculpan. Quisiera comprar yo los medicamentos y asegurarme de que todo esté en orden. Espero que me autorice. ¿Para qué comprar más? Aún quedan bastantes. Deberíamos desecharlos. Está bien, no hay nada extraño según los exámenes. Pero les falta el etiquetado. Puede que ya estén caducados. ¿No es obvio que algo de la medicación le hace mal? Buena idea. Diría que tu teoría es bastante meticulosa, pero... Ser meticuloso es bueno. Ciertamente, Aga. Buenas noches a todos. Estaremos en contacto. Buenas noches, Mírense. Doctor. Muy bien. Como todas las farmacias van a estar cerradas hasta mañana, le daré su medicación antes de la cena. Yo se los daré desde ahora. Para evitar errores, quiero una tabla de medicamentos. Es solo una pizarra. Se puede encontrar donde venden insumos médicos. Así lo hacemos en el hospital. Facilita las cosas. ¡Qué buena idea! Genial. Aga, acompáñame. Ya es hora de cenar. Muchas gracias, enfermera. Todo lo que solicito estará mañana. ¿El señor Nedim siempre come aquí? Siempre. Esta chica es diferente, Zeniz. No te das cuenta. Es muy cautelosa y meticulosa. No se parece nada a las otras. No le preocupa a Nedim por obligación. Realmente se preocupa por él. Sí, tienes razón. Es evidente. Escucha. Pensé que tenía que ver esto. La extravagancia, esta mansión. Y tener todo ese dinero en sus manos. Pensé en engatusarla con eso para luego decirle la verdad con delicadeza. Yo crié a esa niña. Sé perfectamente cómo convencerla. No solo es ella. Su madre le arroja el dinero al señor Aga el primer día y hoy su hijo ladrón le apunta con un arma. Como si fuese poco, esta chica se obsesiona con casarse con Senk. No, Neriman. No traicionaré a la mano que me da de comer. Lo siento mucho. Ve a contarle al señor Aga. Si yo le cuento todo, tú también tendrás que contarle al señor Aga un par de cosas. Está bien, yo guardé un secreto. Dime, ¿qué secreto guardaste para ti? Y no le dijiste al señor Aga, porque si empiezo a hacer memoria, él quería tener a una chica limpia para el matrimonio. ¿No dijiste que no importaba que ella estuviera comprometida? No seas traicionera. Fuiste tú quien me dijo que acabarías con ese compromiso y yo dije que no importaba porque sentía lástima por ella. Claro, Nurten, sentías lástima. Qué sensible. No era porque te quedarías con parte del dinero, ¿verdad? Ese era tu interés. Todavía tengo los mensajes en mi teléfono. Vamos, corre, corre, corre hacia el señor Aga. Yo no sentiré pena por ti. Ahora que has tomado esta decisión, empieza el juego. Y tú verás quién gana. Debería darte vergüenza, Neriman. ¡Qué descaro! Ya verás. ¿Has ido a ver a tu primo desde que llegaste a casa? Aga. ¿Aga qué? Le estoy haciendo una pregunta a mi hijo como su padre.
¿Ya fuiste a su cuarto donde está solo a saludarlo y decirle, estoy de vuelta, espero que te sientas bien, te eché de menos, primo? No entiendo cuál es tu propósito. ¿Qué se supone que deba hacer ahora? ¿Que suba hasta allá arriba a ver a Nedim? Porque si lo fuerzas así... No lo estoy forzando, solo preguntaba. Desde que era niño, mi esposa no ha dejado que mi hijo tenga la oportunidad de responderle a su padre. Papá, ¿en serio crees que a Nedim le importaría? Si fuera a verlo todos los días, ni siquiera se daría cuenta. Buen provecho. ¿Qué crees que haces aquí? Nedim siempre come en su cuarto, te lo dije hace un momento. Bueno, estaba a punto de responderle que comer solo perjudica su estado mental, pero no me dejó terminar. Nedim tiene una dieta especial, ¿no es así, mamá? Él no come lo mismo que nosotros. Puede beber sopa sin problemas. No importa qué coma. Lo importante es que esté aquí, junto a su familia. Merece tener un lugar en esta mesa. Sería buen momento para saludar. Ah.